Bien, colegas, saludos desde la Ciudad de México. Como siempre les he prometido, no hay plazo que no se cumpla. Hoy se llegó el día del colado de la placa del Horizon Panel. Felicidades a todos los que siguieron este proceso del Horizon Panel. Me gusta porque es térmico, acústico y aislante. Bien, comencemos con el video. Bien, este montaje ya lo vieron en el video anterior, cómo se hacen los cortes, los ajustes, los amarres. Hoy ya estamos en el segundo video, casi comenzar en el colado. ¿Qué le ponemos Armex en las orillas? Es para reforzar la boquilla, porque este es un volado de 1 metro de ancho. Aquí le ponemos cadena. Lo que están viendo aquí son varillas que hemos colocado en la primera losa de 40 por 40 de ambos lados, porque aquí va a recibir las cargas vivas para que no vibre cuando estén pisando arriba. Se colocan muebles. También les muestro cómo va el poliducto. Está por abajo de la malla. En las cajas le ponemos un poco de mezcla para que no se nos mueva. Se ven cómo tiene la malla unión. Esto se hace para que se refuerce la losa y no tiende a vibrarse, a moverse cuando esté caminando arriba. Les muestro que es festregral. Le ponemos el concreto 1 kilo por bulto, porque todavía estamos en el contrapiso, solo para modificar un poco el cemento, que nos quede más pastosa, flexible. Preparaciones de 3 botes de arena por 5 botes de hormigón o gravilla de 5 a 6 milímetros, porque el colado va a ser de 5 centímetros para que nos quede bien parejo arriba. Saludos a todos los coladores de Santa Marta, Catitla. Son fuertes porque son jóvenes, tienen toda la fortaleza del cemento, fuertes como el cemento. Y el colado lo hacemos con un trompo, un trompito. Como son calles cerradas, pues no entran las máquinas grandes. Y es por eso que rentamos un trompo para hacer el colado. Y el acarreo es con botes, tal como lo están viendo ustedes. Y la revoltura no se hace muy dura, tampoco muy aguada. Que sea pastosa, pastosa.
Le vamos arriba en la placa del colado. Su espesor es de 5 centímetros. Es una capa de compresión. Y se camina sobre tablas para no pandear el panel. Va de esta forma, se empareja con una regla para que arriba quede parejito. Y como el espesor es muy delgado, pues solo utilizamos grasón. Y esto no requiere vibrador porque es muy delgado la capa. Como está armado con varilla, pues no tiende a moverse ya cuando esté seco. Se emparea con la cuchara, luego con la regla, para que nos quede bien parejita arriba. Y lo que sí es recomendable, ya después de que se haya terminado de colar, mojarlo durante 15 días a 3 semanas, a diario, para que no se fisure, se agriete. Esto cuando lo hacemos, el curado, el concreto. Regarlo 3 veces al día. Ya por último le pasamos la plana. ¿Por qué le paso la plana? Como es losa de contrapiso, lleva loseta. Todavía lleva un piso arriba, pues le emparejo con la plana. Le cerramos lo más que se puede para que quede rústico. Y agarre muy bien la pasta de pegazulejo. De esta forma se va sentando, se va afinando para tumbar todos los bordos. Debe de quedar bien parejo arriba. Para cuando se coloque la cerámica, no entre muy dureza la pasta. Es por eso que es recomendable pasar a la plana, para que quede bien afinado. Bien, este fue el proceso de la primera losa. Saludos a los colegas. Y ahora comenzamos con la segunda losa, y es la azotea.
le estamos poniendo unas grapas. Esto va a servir para cuando nos queremos colgar, para hacer la acabada por fuera, para amarrar algunos lazos, un cable o la hamaca. Siempre es bueno, recomendable ponerle unas grapas ya al final de la losa, que es como cubierta, o se van a pintar algún día, hacer mantenimiento de pintura, pues también en esa grapa se puede uno amarrar, poner una cuerda y de ahí se amarra uno para colgarse. Es por eso que están viendo que se le pone unas grapas con varilla de 3/8. Esto ya va a ser la azotea, que es como una cubierta. Ya solo le ponemos varilla a cada 80 en ambos lados. Y es para rebozar un poco la placa de panel. Acá arriba ya no se va a caminar, solamente van los tinacos. Da un poco de mezcla, ahí nos va colocado las cajas de luz. También le ponemos cadenas a donde van los muros. Les sigo mostrando el estregueral, que se le agrega al bulto de cemento cuando está haciendo la revoltura o el concreto. Se le agrega 2, 3, 4 kilos por bulto, según sea el elemento constructivo. Hacemos la misma resistencia por bulto y cemento, 3 botes de arena más 5 botes de grasón y un bulto de cemento de 50 kilogramos. Y se le agrega 2 kilos de su estergral, ya para que quede impermeabilizado la azotea, que la losa. Esto ya estamos en tercer nivel. ¿Qué hacemos? Solo le picamos para que no salgan hormigueros, cadenas, hoyos. Porque es muy poco lo que lleva de concreto. Centímetros, que es la capa de compresión, y como su estergral. El tubo de 4 pulgadas que se ve aquí es para la bajada de agua de lluvia fluvial. Es recomendable poner un tubo de 4 pulgadas a un área de 100 metros cuadrados. Ya pasando los 100 metros, se pondrá otra bajada.
tubo de 4 pulgadas para 100 metros cuadrados. Para que lo vayan apuntando, no se les olvide. Ya por último, después de colado, le pasamos la cuchara para sentarlo un poco y que quede un poco de pulido. Porque ya es la última losa. Para que asiente muy bien en concreto. Y con pendiente el 2% hacia la bajada, hacia donde está el tubo de 4 pulgadas. Porque ya no llevará entortado, ya tiene su desnivel. Bien joven, ya les presento cómo metimos las cimbras, las turquetas en el volado. Bien, ahora les presento a mis colegas trabajadores que estuvieron conmigo laborando durante el colado, que son buenos albañiles. José Luis, el maestro albañil. Jonathan, oficial albañil. Arquitecto David Ochoa. Arquitecto Ángel. Arquitecta Larisa, arquitecto de la empresa Horizon Panel, que vinieron a apoyarnos durante el sistema del colado. Comenzamos con el arquitecto Ángel. ¿Qué nos sugiere para mejorar el canal? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ahorita estamos terminando ya lo que es la losa final con nuestro sistema de Horizon Panel. Me parece de suma importancia las actividades que está realizando el maestro, ya que la cuestión aquí es informar a la gente, dar a conocer que hay otros sistemas, más allá de los tradicionales, que también ofrecen la misma resistencia y condiciones térmico-acústicas que lo tradicional. Me parece que todas estas construcciones, todos estos ejemplos nos deben de servir para seguir avanzando y bueno, estar siempre innovando en el ámbito de la construcción. Bien, aplaudimos. ¿Qué le sugieres a nuestros clientes para que se animen a construir? Creo que lo mejor de todo es esta parte de enseñar. Y es lo que realmente está haciendo el maestro Severo, enseñar y compartir sus conocimientos. De otra manera también es comprobando, y realmente con esta construcción estamos comprobando que nuestro producto es 100% garantizado. De verdad, si ustedes lo que buscan es construcciones ligeras, Horizon Panel es su mejor opción. También es accesible y flexible y puede trabajar en sistema mixto. ¿Cómo ves, David? ¿Aprendimos sobre el curso o no aprendimos? ¿Tu resumen en general? Yo creo que sí, aprendimos sobre el curso. Somos varias personas, todo un equipo aquí involucrado. Justo ahorita terminamos de echar la losa de azotea. Un proceso rápido. El panel tiene la suficiente resistencia y solvencia como para soportar bastantes toneladas de peso. En este caso fueron 5 metros cúbicos de arena y de grava, 60, 62 bultos de cemento, 2 toneladas y un poquito más. Entonces el panel resiste, es desde el tercer nivel de una construcción ya existente, lo comprobamos nosotros, que es un sistema útil, que es un sistema práctico, fácil, que lo podemos recomendar en nuevas construcciones. Entonces, estamos encantados con el sistema,
todos los miembros del equipo que participamos en que esto fuera posible. No todos estamos presentes, pero todos formamos parte de uno y muy convencidos, muy contentos de volver a utilizar el Horizon Panel. José Luis y John, vamos a nuestros clientes, a aquellos que quieren construir, que estamos presentes. Estamos presentes, y vamos adelante.